Pues, ¿cómo están? Que tengan un feliz día. Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de que también este video. Pero a la hora que yo lo estoy subiendo, supongo que van ya sea cerca de la tarde. Tengan buenas tardes. Este fanfic dice: poder liberado. Este fanfic ya me aburrió. Pero bueno, espero que lo disfruten y empezamos con el capítulo. Batalla contra el traidor. Estaba en mi cuarto descansando, aún tenía mi derrota en la cabeza, había perdido pero había conseguido información del estilo de pelea de Diauser. Físicamente era más débil de lo que soy yo, pero su poder demoníaco lo respaldaba. Las chicas estaban enojadas conmigo, así que simplemente dejé un sobre en la mesa y salí de ahí. No tenía tiempo de atender sus berrinches, fui hacia las montañas y seguí. Bien, tengo que prepararme para la revancha mientras tanto. Otpis y los demás habitantes de la casa Yodou se levantaban. Otpis fue a ver cómo estaba Issei, a pesar de estar enojada ella aún lo quería. Se sorprendió al ver que no estaba, pero más aún viendo el sobre Otpis. Es su carta de despedida. Las demás bajaron, Otpis les contó eso, y abrieron el sobre. Lo abrieron para que cayera un pequeño papel de ahí, pruebas adjuntadas de la traición de Diauser Belial. Las chicas analizaron los papeles, Otpis comenzó a llorar de cólera. Otpis, Belial, Momo, nos engañó todo este tiempo Lavinia, y nosotras nos molestamos con Issei Kun el Menilde. Se fue pensando que realmente lo odiábamos Rías. Hay que buscarlo. Lo buscaron por toda la ciudad sin parar, sin encontrarlo volvieron a casa, y se sorprendieron al verlo con Leo Issei. Entonces sumas este número con el que te salió antes y todo estaría solucionado Leo. Gracias Issei Nii-chan, aprender contigo facilita demasiado las cosas Issei. Te lo dije, bien explicadas, las matemáticas son fáciles todas. Issei. Issei. Hola, ¿leyeron mi sobre? Xenobia. Sí, pero ¿dónde estabas? Issei. Nunca en mi vida he perdido una pelea, ni siquiera cuando morí fue una derrota ya que los maté antes, por eso dije que tenía que practicar, si quiero desenmascarar a Belial y salvar a Roigun Opis. Entonces solo te fuiste a entrenar. Issei. Sí, hay que prepararnos. Continúe el entrenamiento por el tiempo que me quedaba. Rías, Sona y Sekira recibieron las invitaciones a la boda para que vayan con sus séquitos. Las demás iban a ir en representación de las demás facciones. Yo me quedé en casa, hice unas llamadas por teléfono y al rato un camión dejó varias cajas en la entrada Bali. Entonces, ¿qué harás? Issei. Demostrar mi superioridad. Abrí las cajas, todas estaban llenas y llenas de explosivos Bali. ¿Cómo carajos conseguiste eso? Issei. Cuando tienes una vida como la mía, hablar con el mercado negro es cosa de niños Bali. Qué miedo. En el inframundo, Roigun estaba con su vestido de novia a punto de entrar a la iglesia de la familia Belial. Diauser la esperaba. Roigun, por favor ayuda. Después de la preparación estaba parado en el terreno con Bali, la oscuridad nos acompañaba. Issei. Bien, rápido y silencioso. Issei. Bien, rápido y silencioso. Rápidamente comenzamos a deshacernos de los guardias del lugar a base de puros golpes, o dejándolos sin aire para que no puedan defenderse. Avanzábamos rápido y silenciosos, apoyados por las sombras para acabarlos mientras tanto. Roigun caminaba hacia el altar donde Diauser la esperaba. Otpis la abrazó. Otpis. Tranquila, confía en él. Con Issei. Logramos llegar hasta la iglesia, pero nos escondimos en el techo, escuchábamos claramente la ceremonia. Issei. Bien, ahora. Abrí un círculo mágico del que cayeron varios cables y explosivos. Rápidamente dispersamos los explosivos y los cables por todo el techo, dejándolo cubierto completamente. Bajé hasta las puertas gigantes y puse un explosivo en la puerta y me cubrí con un círculo mágico en la ceremonia. Pebelial. Si alguien se opone a este compromiso, que hable ahora o calle para siempre. Issei. Yo le opongo. La puerta explotó, saliendo disparada generando bastante polvo. Los guardias se acercaron rápidamente a contenerme, pero de unas patadas los dejé fuera. Salí de la nube de humo y le di un golpe a Diauser con bastante fuerza para enviarlo a estrellarse con los adornos. Cargué a Roigun y retrocedí a una distancia prudente. Perro Roigun, ¿qué crees que haces? Issei. Lo más obvio, robarme a la novia. Troné los dedos y Bali activó los demás explosivos haciendo, destrozando casi todo el lugar. Los escombros cayeron por todos lados dejando el espacio muy cerrado. Sirces. Issei, te dije que ya detengas esto. Issei. Esto ya se volvió personal, el traidor de ahí no va a salirse con la suya. Todos me veían extrañados, pero sonreí. Issei. Otpis. Otpis. Bien. Otpis sacó de un círculo mágico todas las copias que habíamos hecho y las arrojó por todos lados. Diauser. ¿Cómo?
Y sí, no soy idiota, fotocopien todas las pruebas antes de ir por Roigun, me acerqué nuevamente. Y sí, me venciste, pero eso solo me dio ventajas, pude averiguar cómo vencerte, Diauser. Eso debería ser imposible. Y sí, tienes una clara desventaja en una pelea cuerpo a cuerpo. Diauser se dio cuenta de mi plan, por eso había perdido la vez anterior, esta vez me centré en limitar sus movimientos. Ve, Diauser, esta es una falta de respeto para la familia Belial, no toleraré. Sirfetch se le acercó enojado. Sirfetch, mejor mira la evidencia antes de defender a tu hijo. Issei, voy a acabar contigo. Me iba acercando a gran velocidad hacia él, Diauser preparaba un ataque cargado contra mí, peor salte sobre uno de los escombros y lo evite, para verle encima con una patada en llamas, comencé a golpearlo salvajemente, en la cara, cambié a Godspeed para golpearlo de forma más rápida, Diauser tenía algo de fuerza pero después de mi enfrentamiento contra Sairaor ya no era problema, es más yo era quien estaba ganando, pero también recibía ataques de su parte, me hizo estrellar contra un escombro así que se lo tiré en la cara, y salté para llenarlo de golpes de nuevo, pero esta vez mis brazos tenían círculos de Otis, rodeándolos los golpes iban con más fuerza, Diauser comenzaba a sangrar, pero no me detenía por nada. Issei, eres muy mala en peleas cuerpo a cuerpo, le rompí un brazo pero para acabar la batalla cargué poder de Otis en una de mis manos, una pequeña esfera de varios colores apareció. Issei, depredador del infinito. Le solté el golpe a Diauser, un gran rayo salió seguido de este, y Diauser salió violentamente hacia atrás, destrozando todo, mi mano sangraba pero sonríe. Issei, gané. Diauser se veía molesto, muy molesto, rabia se veía en sus ojos, con su mano rota sacó algo de su traje y parecía una jeringa. Diauser, no voy a permitir que todos mis esfuerzos sean arruinados por alguien como tú. Sirfetch, yo confié en ti. Diauser, nos traicionaste. Diauser, me importa una mierda, yo me voy de aquí con ese bastardo conmigo. Se lo iba a inyectar pero saqué una pistola de mi bolsillo y le disparé dos veces a su mano haciendo que la suelte. ¿De dónde la saqué? Por mi trabajo sé manejar armas y tengo bastantes de estas, una corazonada me dijo que la llevara. Diauser, Ark, maldito. Issei, Roigun está en tu zona. Roigun, bien. Roigun estiró la mano, la jeringa se levantó y vino hacia mí, la atrapé. Issei, Aniki, hay que llevarle esto a Hukasama para que lo analice. Sirfetch, a pesar de que dude de ti me llamaste Aniki. Issei, solo estaban confundidos, no importa. Diauser, tu maldito, juro que acabaré contigo. Un círculo mágico se abrió debajo de él, del que salió un hombre muy parecido a Bali, solo que más viejo, y estaba vestido como Mao Sirfetch. Ricebim Liban Lucifer, tú eras el que estaba detrás de esto. Ricebim, para nada, solo que mis superiores me enviaron por el Diauser. Pero, Ricebim, no repliques órdenes directas. Se fueron dejando a todos sin habla unos días después. Roigun ahora también vivía en mi casa, con lo que ya no podía guardar más mis sentimientos. Otis me había dicho que podría tener más novias, por lo que ese día decidí confesarme de una vez. Estaban todas en la sala para mi buena suerte, así que sin perder tiempo bajé. Issei, chicas, hay algo importante que debí decirles, me gustan todas. Todas se levantaron felices, en señal de que aceptaban mis sentimientos, pero ahora tenían sus caras algo molestas. Rías, estamos muy felices, Sona, pero ahora te vamos a castigar por tardarte tanto. Issei, ¿eh? La avalancha de chicas iba sobre mi Bali. Issei, ¿quieres ir a...? No estás ocupado, estaba siendo arrastrado lentamente a mi cuarto. Issei, ayúdame. Bali, Bali, adiós. Issei, espera. Terminé adentro con la puerta cerrada, una mano puso un cartel de no molestar en la puerta. El trabajo secreto de Issei. Todos miraban sorprendidos el camión de regalos que estaba afuera de la casa. Issei, sorpresa, feliz primer aniversario chicas. Vale, este tipo está loco. Rosue, Issei, sé cuántos regalos. Arthur, ahora sí no hay otra explicación, robo un banco. Issei, no creas, eso fue mi propio trabajo. Todos, ¿en qué trabajas? Issei, es un secreto, pero al menos les puedo decir cómo comencé a conseguir tanto dinero. Bali, adelante que quiero saber esto por meses. Issei, en una misión que tuve cuando era más pequeño, fui ordenado de investigar cuatro lugares, la Esfinge en Egipto, el Taj Mahal y otro templo en India, y finalmente la tumba del primer emperador de China, Sona. ¿Qué tienen que ver todo eso? Issei, que cuando termine la investigación hice un saqueo en todos esos lugares, me llevé todo, piedras preciosas, oro, ropas finas y demás, lo robé todo, los
protectores no me atacaron porque sabían que perderían Roigun. Déjame ver si entendí. Robaste lugares históricos. Y sí. Sí, y luego les vendí eso mismo a sus gobiernos por el precio correcto, así que esas riquezas están de vuelta en su sitio y yo me llené de dinero, Gabriel. Issei-kun, robar está mal. Issei. No cuenta como robos y nadie se dio cuenta hasta que les avise Bali. Eso explica por qué tanto dinero. Issei. Invertí en varias compañías que hacían crecer mis intereses dándome más dinero, ¿a que no? Es sorprendente que hayas aprendido economía siendo tan pequeño, Issei. Tuve que pedirle ayuda a mis padres, pero lo mantengo con mi otro trabajo. Bueno, pero ya no diré más. Mi teléfono vibró en ese instante con un mensaje. ¿Puedes contestar? Respondí con un adelante. Me alejé un poco y me llamaron. Bien, Redo, y tengo otro trabajo para ti, Issei. Voy a verte en el lugar de siempre. En el lugar de siempre. Colgué. Issei. Bueno, chicas, surgió algo y tengo que salir. Subí y me puse un traje con una camisa roja y guantes negros. El sol comenzaba a ocultarse, cuando justamente una limusina negra se estacionó frente a la casa. Bajé rápidamente y me subí a ella, Issei. Al lugar de siempre. Dejando a todos con más dudas, se equivocará. Ahora sí tengo dudas sobre en qué trabajará Yura. Pero no podemos seguirlo, se dará cuenta Opis. Sí, pero no de mi vigilante, sin que se diera cuenta un pequeño dragón lo está espiando. También tengo dudas de en qué trabaja, conociendo su historial puedo tener una idea, así que veámoslo. Opis creó una especie de portal donde se veía a Issei claramente con Issei. Llegué a un bar olvidado de mala muerte, todo tipo de personas estaban ahí, suspiré, una mujer se me acercó. Mujer, qué bueno que llegó, desde casa. Opis, ese maldito infiel está haciendo ese tipo de trabajo. Todas estaban mirando furiosas a Issei, pero con Issei. Issei, llévame con él. Me acerqué a una mesa donde estaba un hombre viejo calvo vestido de traje. Issei. Señor Shigeru, ¿a qué se debe mi presencia hoy? Shigeru. Red, bienvenido. Es un tema muy serio del que debemos hablar. Una mafia se ha estado desarrollando en el bajo mundo y va a afectar a mis negocios. Issei. ¿Los asustó o los eliminó? Shigeru, elimínalos. Issei, ya sabe cómo es esto. Puso un maletín lleno de billetes sobre la mesa. Issei, bien, entonces con esto queda cerrado. Shigeru, gracias, sé que puedo confiar en tu trabajo desde casa. Asia, trabajo de eliminación. Opis, debí suponer que algo así sería. Rías, ¿por qué? Opis, Issei tiene experiencia en eso, así que no se le dificultaría hacerlo después de que recupero sus poderes con Issei. La limusina me llevaba, en mis bolsillos habían dos pistolas, unos cuantos cuchillos y muchas balas. Issei, no puedo usar mis poderes, así que esto será suficiente. Llegué hasta una mansión que se veía algo vieja, sin pensarlo mucho rompí la puerta de una patada. Varios tipos armados me vieron sorprendidos, pero apenas me apuntaron yo comencé a disparar. Sus balas no me daban, pero yo los masacraba a disparos sin hacer alguna expresión. Uno me quiso atacar por la espalda, pero sin voltear le arrojé un cuchillo a la garganta. Se acercó como pudo, pero murió a mis pies en casa. Las chicas se tapaban los ojos. Bueno, algunas reía. ¿No le da asco hacer eso, o algo, Opis? Dragmore es un pueblo que puede llegar a ser muy cruel en muchos sentidos. Una de las pruebas iniciales para saber si puedes convertirte en cazador o solo estorbas es adoptar un animal salvaje, formar un vínculo con él, para luego matarlo bajo orden. Quienes no lo logren son expulsados del pueblo. Muy pocas veces pasa esto, pues los cazadores son de sangre fría. Issei no duda en matar cuando debe, y no le afecta en lo más mínimo con Issei. Había llegado con el jefe después de acabar con todos y ahora tenía mi pistola apuntando a su cabeza. Jefe, te daré lo que quieras, solo déjame ir. Issei, no lo haré. Jale el gatillo volándole la cabeza a Issei. Bien, termine aquí. Ahora, a limpiar, arrojé una bola de fuego a las cortinas y todo comenzó a arder. Salí de ahí con mi trabajo cumplido y decidí volver a casa en casa. Rías, ¿ahora qué haremos? Opis, decir lo que sabemos y hablarlo. Issei, ya volví. Vi como tenían una clase de portal que me observaba. Issei, ¿vieron todo, verdad? Una conversación incómoda más tarde. Issei, entonces sí, me pagan bien, pero solo acepto trabajos donde los implicados sean personas malas. Ya no es lo mismo de hace tiempo, Opis. Eso me calma un poco más. Rías, sí, pero no necesitas estar ganando tanto dinero. Issei, sí que lo necesito, es para consentirlas lo más que pueda, es algo que realmente me gusta hacer. Despedida de solteros. Aira Orbael. Estábamos en una fiesta de compromiso, por primera vez no tenía que evitar nada ya que no era con ninguna de mis novias como implicada, era Saira Ork su fiesta de compromiso con su reina Kusia Saira Ork.
Entonces sería muy feliz si tú, Kusia Abaddon, aceptas ser mi esposa, Kuisa. Por supuesto, Zaira Orksama. Fue una celebración algo calmada pero bastante alegre. Claro que la calma desapareció cuando Roigun se me acercó. Roigun, hice cariño. Hice. ¿Qué sucede? Roigun, ¿cuándo pedirás tú nuestras manos en matrimonio? Sentí las miradas de todas sobre mi Bali. Unos días después. Era un día antes de la boda de Zaira Org. Como no tiene amigos o bueno, sus únicos conocidos éramos nosotros, decidió pasar su despedida de soltero en mi casa con nosotros, mientras las chicas iba a divertirse con Kusia y Sei. Bueno, tenemos que hacer que esta sea una noche muy buena para ti, Zaira Org. Solo no nos descontrolemos, le di un mordisco a una fruta y Sei. No te preocupes. Bali, ¿qué estás comiendo? Y sí, yo, esto es ámbar del cielo, una fruta que crece en lugares olvidados y con más frecuencia en Dragmore Valley. ¿Puedo probar un poco? Y sí, a menos que tengas una resistencia a los narcóticos tan buena como la mía, no lo creo, esta cosa es la droga más potente que existe. Me entrenaban con esto para que alcohol o drogas no me hagan efecto, y me acabo de dar cuenta que fui tan irresponsable de traer tres sacos gigantes llenos de estas Bicou. Eres un pendejo. Y sí, no me culpes haciendo un lado el hecho de que te droga, el sabor es delicioso. Escuchamos a Zaira Org riéndose, pero no parecía normal. Y sí, oh mierda, Zaira Org. Jeje, te ves doble Issei, jeje Issei. Sai, ¿hasta dónde me escuchaste? Zaira Org. Issei trajo fruta, jeje. Kiba. Entonces Zaira Orksan está drogado. Issei. Hay que evitar que salga de la casa hasta que se le pase a Arthur. ¿Cuánto dura el efecto de la droga? Issei. Depende de la persona. Saji. Chicos, volví, traje las botanas, oh genial fruta. Antes de detenerlo, Saji se comió un pedazo, cayó al suelo para comenzar a reírse y saltar de vuelta. Saji. Puedo volar. Se lanzó sobre la mesa rompiéndola, solo se seguía riendo. Issei. Bali, necesito tú. Zaira Org le estaba metiendo un pedazo de fruta en la boca unos minutos después. Issei. Soy todo menos responsable. Bicou se balanceaba en las cortinas, Arthur y Saji intentaban volar, Kiba y Bali se reían como idiotas, Gasper chocaba su cabeza y convulsionaba en el piso para repetir el proceso, y tenías ahí encima muy cariñoso Issei. Si las chicas se enteran que están drogados, me matan con las chicas. En una parte del territorio Bael estaban todas tratando de hacer pasar un buen rato a Kuisa Kuisa. La verdad es que estoy muy emocionada por esto, Opis. Todo saldrá bien mañana. Rías. Sí, después de esto pasarás a ser una mujer casada, Kusia. Gracias a todas por venir, Sona. Es un evento interesante, Kuisa. Pero yo tengo una pregunta que las hizo fijarse en Yodowisei. Yo sé que es guapo, fuerte e inteligente, peor algo más debe haber, Opis. Cuando estaba sola él se volvió mi mundo, Rías. Me salvó de un compromiso forzado, mostrándome que solo le interesaba verme sonreír a Keno. Me ayudó a confiar en mí misma y reconciliarme con mi padre, con Eko. Me ayudó a Miriam e Chan a estar juntas de nuevo, Kuroka. No dudo de mí y me trajo de vuelta con Shirone Asia. Ise-san fue mi primer amigo, pero también quien lo ha hecho todo por mi Shinobia. Fue amable incluso después de las cosas horribles que dije a Irina. Desde niños él siempre fue bueno y me ayudaba en todo. Rosu e Ise. Me mostró que puedes encontrarle algo bueno a todo rebel. Me enseñó el valor del trabajo en equipo y de la bondad, Sona. Me atraía por ser inteligente, pero él nunca da el brazo a torcer cuando se trata de sus amigos Tsubaki. Su amabilidad y ayuda para superarnos, Reiya. Su tranquilidad para hacer las cosas, su bondad, Yura. La forma en la él demuestra que alguien le importa y lo piensa proteger, Tomoe. Su apoyo y paciencia para ayudarnos, Momo. Su gran corazón que no discrimina a nadie, Ruruko. Esa linda sonrisa llena de sinceridad que te motiva a seguir, Serafall. Su forma de superarse a sí mismo para salvar a los que quiere, Sekira. Su carisma y sentido del humor no deja que nadie lo haga menos, Lefall. Apoyar a todo el que lo necesita, ser comprensivo, Yasaka. Arriesgarse para salvar a quien esté en peligro sin pedir nada a cambio, Jeane. Me salvó del abismo en el que me tenían atrapada y me enseñó el mundo con una sonrisa, Gabriel. Siempre ayudar a todos y ser sincero, Penemue. Su capacidad para encontrar soluciones a cualquier problema, el Menilde. Me enseñó lo que es la humildad y me salvó muchas veces, la Vinia. Es un chico interesante que ayuda a todos, me alegra que sea amigo de mi hermanito Ingvild. Me salvó cuando nadie más lo hizo y me enseñó otra definición de felicidad, Kiryu. Cuando todo parecía estar en mi contra, él fue el único que me dio la mano para seguir, Kiryome. Una gran persona de gran corazón, no dudo en ir a salvarme, Roy.
Shigun, siempre dispuesto a apoyar a los demás y desenmascarar a los traidores. Kusia, vaya que él lo es todo para ustedes todas. Sí, con Issei, Issei. Chingada madre, Sai, ya te dije que esa botella no es un cepillo de dientes. Kiba, baja del candelabro. Gasper, saca tu cabeza del inodoro. Saji, el ventilador. Saji daba vueltas en un ventilador gigante que no sé cómo llegó hasta aquí. Saji, you spin me round round. Cerca de las 2 de la mañana se les pasó el efecto, no sabía dónde estaban, además estaba muy cansado, caí en el sofá de la sala a dormir, mi despertador sonó a las 7 de la mañana, me levanté y preparé algo para ellos. Vali, mi cabeza me duele mucho, Issei, bebe esto, los otros estaban igual, les di ese mágico refresco a todos, canela y sal en agua, para que al menos estuvieran decentes. Bikou, ¿qué diablos pasó anoche? Issei, en resumidas cuentas todos usted... ¿Cierto, Isaí? De las sábanas se levantó una bella chica de cabello castaño y ojos púrpuras, parecía una adulta, nos miró y confiada habló. Buenos días, chicos. Pero se detuvo al escuchar su propia voz. ¿Qué? Issei, Saira Org. Si soy yo, Vali. Bueno, en este caso Sara Bael Sara. ¿Qué? Sara se vio en un espejo. Sara, ¿qué mierda me hicieron? Vi una bolsa en la mesa y la reconocí. Issei, este cuervo infeliz. Azazel había dejado una de sus pastillas, Gender Bender, para que alguno de nosotros la tomara. Sara, Yodoro. Issei, Issei. Y viene, justamente las chicas volvieron a casa rías. ¿Qué pasó aquí? Ellas vieron que Sara me tenía en el suelo a punto de golpearme. Sona, ¿quién es ella? Issei, ayuda, chicas. Sara, yo te mato. Me pude separar de milagro con ayuda de Bali y Kiba. Bali, a ver, Sara, cálmate, esto no fue su culpa, o al menos solo un 50% la vine. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Una explicación después. Sara, entonces lo voy a matar por convertirme en mujer el día de mi boda. Issei, ya te dije que no era mi intención, tú fuiste el que se drogó. Opis, la pregunta es qué hacías trayendo ambas del cielo aquí. Issei, me gusta su sabor. Rías, ahora hay que pensar en qué hacer. Bali, iré donde el cuervo, si le damos otra el efecto se anulará y volverá a ser hombre un rato después. Sara, se está haciendo tarde. Bali, ya volví. Sara, por fin, le dio la pastilla y la bella chica volvió a ser ese hombre musculoso. Saira Ork, ahora tengo que prepararme. Salió enojado de la casa. Issei, ¿creen que se le pase? Rías, es lo más probable, así que hay que limpiar y arreglarnos. Terminamos de realizar las tareas de la casa y nos pusimos la ropa elegante. En el inframundo la boda se llevó a cabo, la gente celebraba. Saí aceptó mis disculpas y bailé con todas mis novias hasta más no poder. Todo parecía perfecto, pero en un pueblo de aspecto europeo con bellas casas y lleno de naturaleza, en una de esas bellas casas al lado de un lago, 5 personas veían ansiosas el lago. Del salió muerto un dragón acuático y detrás de él un chico de cabello rojo Trent. La cena ya está servida. Otro hombre de cabello oscuro y lentes sonreía. Gotou, trabajo perfecto como se debe. Trent, ahora lo que nos compete, al parecer encontré dónde está, por lo que iremos por el un chico ese cabello blanco. Entró en la conversación Chris, entonces lo mataremos. Un hombre rubio lo golpeó. Axel, no aún sirve para muchas cosas. Un hombre de cabello blanco se unió a Nabu, él volverá a donde pertenece. Para finalizar habló un hombre de cabello púrpura McAllister, será maravilloso. Gotou, mi estúpido sobrino Issei, pronto volverás a ser el cazador a sangre frías que solías ser. Hoy 17, mañana 5. Estaba mirándolo fijamente, un tarro lleno de galletas, mi estómago rugía a más no poder, pero mis piernas no saltaban más, estiraba mis brazos a más no poder, pero no lo podía alcanzar. Lo hice. Maldito cuerpo de 5 años. Sentí pasos detrás mío, y volteé aterrado a que no. Ara ara, el pequeño Issei no puede alcanzar sus galletas. Tsubaki, hay que ayudar al pequeñín. Kuroka, no podemos dejarlo así. Nia, Issei, pinches enfermas con... Fui cargado de repente por las 3 para tomar una galleta, galleta que no pude disfrutar porque entre las 3 comenzaron a ahogarme a que no. Y según pequeño es tan lindo. Tsubaki, solo quiero abrazarlo y no parar. Kuroka, es tan tierno y dulce. Issei, ayúdame. Lucifer, horas antes, estaba en el laboratorio de Azazel. Azazel, lo terminé por fin. Issei, ¿qué hiciste ahora? Azazel, un caramelo que te regresa a la edad de 5 años. Issei, ¿quién lo querría? Malgastas tu tiempo en inventar pura mamada. Azazel, oye mocoso, esto puede servir. Issei, sí, me lo creo, ¿me puedes dar los brazaletes por los que vine? Azazel, maldito mocoso, tómalos, los brazaletes que hice con Michael para...
Gracias, cuervo. Azazel. Susurrando, tendré una pequeña venganza. Esa tarde después les entregué los brazaletes a Irina y Gabriel. Irina. Gracias, darling. Gabriel. Mientras solo seas tú, lo aceptaré gustosa. Y sé. ¿Cómo pueden ser tan lindas? Las chicas salieron a divertirse un rato y yo llamé a Lisey Squad para jugar algo. Arthur, Biko y Bali, que ya vivían ahí, no tuvieron problema. Leo estaba encerrado en su cuarto estudiando para una prueba que tendría el lunes, mientras Kiva, Saji, Gasper y sorprendentemente Sai y Raiser llegaron. Y Sei. Bueno, bienvenidos. Puse un plato en la mesa con caramelos para disfrutar. Casualidad o destino, todos comimos al menos un caramelo de ahí. Luego empezó la pesadilla. Y Sei. Me siento muy cansado. Gasper. Chicos, mis piernas no responden. Kiva cayó al suelo. Kiva. Las mías tampoco. Issei. Me siento débil. Bali. Se está cayendo mi cabello. Bikou. Creo que me desmayé. Todos caímos desmayados después de eso, pero me despertó el sonido de la puerta. Me levanté, todo se veía más grande. Issei. Qué extraño. Comencé a investigar, pero justamente crucé la mirada con las chicas, acababan de llegar todas. Kiaara. Me sorprendió escucharlas así, es más, ya dudaba. Rías barra Asia. Issei chiquito. Issei. Un segundo que... Rápidamente corrí al baño y me vi en el espejo grande, si era yo, pero mi yo de 5 años. Puse mis manos en el espejo con terror, algo había aprendido de mi novias. Cuando se trata de mí, verme de niño es una de las cosas que más querían y ahora me tenían a su total disposición. Issei. Azazel. Desde Grigori. Azazel. Jajaja, ya quiero ver al mocoso Sirtex. Muy vengativo y todo, pero, ¿y si nos atacan y necesitamos su ayuda? Azazel. Verga, no pensé en eso. En la residencia Yodou. Vale. Issei, nos convertimos en niños. Issei. Ya me di cuenta, tarado, sin ver. Azazel, cambio los dulces. Kiva. Ahora, ¿qué hacemos? Gasper. Soy un niño de nuevo. Buah. Issei. Ay, no sé qué hacer, no sé qué. Los niños no deben pelear, querido Issei. Te tenemos que corregir. Sin esfuerzo me cargo y me llevo con ella. Vi a mis amigos, peor poco podían hacer con esas pequeñas manos. Ya saca, me llevo cargado hasta el cuarto y me puso tranquilamente sobre mi cama. Las demás llegaron y ahora estaba rodeado. Escapar no era una opción. Ya saca, se ya saca. Es hora de la comida. Retrocedí algo a sus... Se ve tan lindo, todo nervioso. Issei. Seriamente debería considerar llamar a la policía. Lavinia. No te preocupes, Issei bebé, te daremos todo el calor que quieras. Seriamente, si una fuerza del orden veía esa escena, lo... Es tan lindo como se pega a nosotras con Echo. ¿Quién es el pequeño ahora? Issei, sálvenme. En la sala. Vale. Gasper no para de llorar y nosotros no podemos hacer nada. Saira Ork. Listo. Raiser, ¿qué hiciste? Saira Ork. Le envié un mensaje a mi esposa para que venga a recogerme de aquí. Justamente Kuisa llegó. Kusia. Oh. Misai, todo un pequeño. Bueno, vámonos, amor. Kuisa cargó a Sai y se fue con él. Caso al mismo tiempo, Valerie Tepes llegó. Valerie. Recibí por una informante anónima que Gasper había vuelto a ser un niño. La reacción no se hizo esperar cuando Gasper se lanzó contra ella. Gasper. Valerie, buah. Valerie lo cargó como a un bebé y se lo llevó a Bali. Bien, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Biko. No podemos hacer nada mientras Issei esté siendo profanado en el cuarto de arriba con Issei. Me desperté luego de un rato en los regazos de las chicas que me apreciaban ahí. Issei. ¿Qué pasó? Ruruko. El pequeño Issei, no aguanto tanto cariño. Issei. Verga, sigo siendo un niño. Así me la pasé la mayoría del día, corriendo de un lado al otro, siendo perseguido por mis pervertidas novias. De un momento a otro llegué al cuarto de mi hermanito Leo. ¿Qué pasa? Nii-chan. Issei. Leo, ayúdame, esas chicas están locas. Leo. Está bien, escóndete en mi armario, pero me dio hambre y volvemos al principio. Kuroka. Chicas, lo encontramos. Llegaron y se acercaban a mí lentamente, pero mi cuerpo comenzó a temblar, sentía dolor en mis extremidades. Y se huele. Me soltaron porque comencé a pesar más, y de repente volví a mi tamaño normal. Y se cuervo de mierda. Todas. Y se. Issei, pinches pervertidas. Está bien que tenga 17, pero mi cuerpo era el de un niño en el amor. Lejos de la casa donde estaban los otros cazadores habían otros 4 encapuchados escondiéndose. Tenemos que avisarle a Issei-sama de esto. Tienes razón, Rai, no podemos permitir que le hagan daño.
Mike está en lo cierto, si Issei-sama se pierde por su culpa nunca nos lo perdonaremos. Cry tan honorable como siempre, daremos lo mejor por Issei-sama. Los cuatro niños prodigio de Dragmore que servían a la familia real, encargados del bienestar y seguridad del conocido príncipe de los cazadores, quienes estaban con él como sus espadas, Rai, Mike, Cry y Eiji, las cuatro espadas de Yodo Issei, ahora buscarían salvar a su amo de los otros cazadores. Y ese nuevo capítulo, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Literalmente, nomás me estoy dedicando a ver, a escucharlos. Ya no me dedico a escuchar mucho la historia, más va estoy viendo si es que dicen palabrotas o escenas de limón y las estoy borrando ya. Creo que voy pensando en otro fanfic. No, necesito más fanfic porque este ya no quiero poder aguantar. Dejen su like, suscripción y nos. Que a mí me pueden seguir teniendo más contenido y nos vemos más tarde.